La ruleta de los colores. Bienvenidos al programa. El color de hoy es el amarillo. Todo el mundo a buscar algo amarillo. ¡Vamos allá! Amarillo, algo amarillo. Veamos esas fotos. Un patito de goma. Un limón. Y una regadera. Muy bien, seguid buscando cosas amarillas. Una flor amarilla. Perfecto. Un autobús amarillo. Excelente. ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Sí! ¡Y es de color amarillo! ¡Un hurra por el amarillo! Rojo, azul, amarillo, verde. ¡Colores! ¡Dame colores! Rojo. Rojo. Azul. Azul. Amarillo. Amarillo. Verde. Verde. Rojo. Rojo. Azul. Azul. Amarillo. Amarillo. Verde. Verde. Light.
la ruleta de los colores. Bienvenidos al programa. El color de hoy es... el verde. Todo el mundo a buscar algo verde. Algo verde. Veamos qué podéis encontrar. De acuerdo. Vamos a ver las fotos. Un lápiz verde. Un globo verde. Y un bloque verde. ¡Genial! ¡Seguid buscando cosas verdes! Una manzana verde. ¡Perfecto! Una silla verde. ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un hermano marciano! ¡Un hermano marciano! ¡Eso es! ¡Y es verde! ¡Hurra por el verde! Pocoyo, Eli y Pato. ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver... hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? ¡Es tu supercanica negra especial! ¡Ah, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? Sí, Pocoyo, pero... ¿cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro. Absorbe todo lo que se acerca. Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? Pocoyo, no es momento de bailar. ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! ¡Buena idea, Pato! ¡Agárrate a ese árbol! ¡Esperad! Bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? Pero tenemos que sacar a Eli de ahí. ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh, menos mal! Parece que todo se ha arreglado. ¡Un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, verdad? Pues creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Creo que tu supercanica negra especial puede ser la clave. Podría llevarnos de vuelta a casa.
¡Eso es, Eli! En este mundo, la supercanica negra es blanca. ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? Este no es vuestro mundo. Sois todos de papel. Será mejor que encontréis la canica. ¡Muy bien, Pato! ¡Pero por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! No habéis olvidado nada, ¿verdad? Buena pregunta, Pato. ¿Qué hacemos con esto? Parece que Pocoyó tiene una idea. ¿Un cohete? Pues... ¡que empiece la cuenta atrás! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Mirad! ¡Una noche mágica! ¡Hasta la próxima! Fred quiere probar colores diferentes. Toca el control remoto de Pocoyó como ayuda. Primero, toca Pocoyó para ver su control remoto. Toca cualquier botón de color para escoger ese color. Amarillo. Yellow. ¿Deseas ver a Fred en ese color? ¡Tócale! Cambia de nuevo a Fred con el control remoto de Pato. Intenta utilizando el botón de color claro, el botón de color oscuro y el botón de color neón. ¡Vamos a jugar! Verde. Colores claros. Amarillo claro. Colores claros. Verde claro. Colores oscuros. Amarillo oscuro. Colores oscuros. Verde oscuro. Colores neón. Amarillo neón. Colores neón. Verde neón. La ruleta de los colores. Bienvenidos al programa. El color de hoy es...
El blanco. Todos a buscar algo blanco. Algo blanco. Veamos lo que podéis encontrar. Muy bien. Veamos vuestras fotos. Un champiñón blanco. Una taza blanca. Un plato blanco. Bien, a seguir buscando cosas blancas. Un ordenador. Sí, es blanco. Una almohada blanca. Excelente. ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un oso blanco! ¡Un oso blanco! ¡Muy bien! ¡Hurra por el blanco! Cinco marcianitos saltan en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó: ¡estos marcianitos a la cama, por favor! Cuatro marcianitos saltan en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó: ¡estos marcianitos a la cama, por favor! Tres marcianitos saltan en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó: ¡estos marcianitos a la cama, por favor! Dos marcianitos saltan en la cama. Uno se cayó y la cabeza se volvió. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó: ¡estos marcianitos a la cama, por favor! Un marcianito salta en la cama. Este se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó: ¡este marcianito a la cama, por favor! Ningún marcianito saltaba en la cama. Cayó ni la cabeza se volvió. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó: ¡estos marcianitos a la cama, por favor! Hola, ¿qué es esto? Pocoyo quiere mezclar pintura para un dibujo. Pero primero, a él le gustaría que lo ayudes a encontrar muchos colores bonitos. Encuentra naranja o naranja, orange. Naranja, orange. Encuentra verde, green, verde, green. Verde, green. Encuentra morado, morado, purple. Morado, purple. Encuentra azul, azul, blue. Azul, blue. Encuentra amarillo, amarillo, yellow. Amarillo, yellow. Encuentra rojo, red, rojo, red. Rojo, red. ¡Hurra! Mira todos los colores que has encontrado. Pocoyo dice que quiere mezclarlos para crear nuevos colores. ¡Qué emocionante! Encuentra los colores que formen turquesa, turquoise, azul, blue, verde, green. ¿Mezclaste? Turquesa, turquoise. Encuentra los colores que formen marrón, brown, amarillo y morado. Forman marrón, morado, purple, amarillo, yellow. ¿Mezclaste? Marrón, brown. Hola, Pocoyo. Hola.
¡Qué juguetes tan bonitos! ¡Y qué hermosos colores! ¿Qué es, Pocoyo? ¿Has visto algo? Vaya, ¿qué has encontrado, Pocoyo? Parece muy interesante. ¡Botones! Sí, ¿por qué no? ¡Inténtalo! Pulsa un botón. Veamos qué sucede. ¡Mira eso! ¡Tu tren se ha vuelto rojo! ¡Mira! Me pregunto qué es lo que hace que cambien los colores. ¿Lo sabes, Pocoyo? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Qué será lo que hace que las cosas cambien de color? ¡Los botones! ¡Botones! ¡Exacto! Tenéis razón. Cuando Pocoyo pulsa un botón del mando, los colores cambian. Pulsa otro botón, Pocoyo. Sí, es el mando. Cambia los colores de las cosas. Sorprendente. ¡Genial! Las piezas se han vuelto rojas. ¡Yeah! Un nuevo diseño para la radio. ¡Wow! ¡Cuidado, pato! ¡Oh! ¡Oh, vaya! Ten mucho cuidado, Pocoyo. 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 ¿Te diviertes cambiando los colores? ¿Sí? ¿Y crees que los demás también se divierten? ¿De verdad? ¿Te gustaría que todo fuera como antes, Pocoyo? Bueno, no hay que verlo todo negro. Solo necesitamos recordar cuál es el verdadero color de cada uno. ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo? Solo tenéis que gritar cuando Pocoyo acierte. Adelante, Pocoyo. Intenta algunos colores. Primero, ¿de qué color es Pato? ¿Rosa? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¿Amarillo? ¡Eso es! ¡Mi pato es amarillo! ¡Sí! Y ahora vamos a ver quién nos queda. ¡Ah, sí, sí, claro! ¡Eli!
¿Podéis decirle a Pocoyo de qué color es la verdadera Eli? ¿Amarillo? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¡Rosa! ¡Eli rosa! ¡Rosa! ¡Claro que sí! Eli es rosa y muy guapa. Bueno, todo ha vuelto a ser como antes. ¿Qué, Pato? ¿Qué ocurre? ¡Ah! El sombrero de Pato todavía no es de su color. ¿Lo ves, Pocoyo? ¡Buen trabajo, Pocoyo! Ahora la vida se ve de otro color. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!